¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, para comparar a dos grandes jugadores. Creo que tuvo muchísimo éxito el vídeo de la comparativa de Dembélé con Mbappé. Hubo mucho éxito, muchísimas visitas, mucha gente que apoyaba. También había gente que faltaba al respeto, pero eso simplemente me limité a bloquearla directamente. Así que en este vídeo, si faltas al respeto, ni serás contestado, ni serás atendido. Te bloqueo y punto. Es así de sencillo. En este vídeo quiero aportar mi opinión. Mi opinión entre estos dos grandes jugadores. El delantero del Real Madrid contra el delantero del Barça. ¿Quién es mejor ahora? Actualmente ahora. Hablamos de ahora, no de hace 2 meses, 3, 4, del año pasado, de hace 2 años, de hace 10 años, no. Ahora, el rendimiento actual. Right now, es que mucha gente después, dice, es que estás loco porque hace 2 años. No, os lo repito y os lo dejaré escrito aquí. Actualmente presente, ¿de acuerdo? Actualmente presente. También pondré las características, por así decirlo, bueno, los datos, las estadísticas goleadoras, tanto de Benzema como de Luis Suárez de esta temporada, porque mucha gente me también en el vídeo de que hice de la comparativa de Mbappé con Dembélé me dijo, no es que son ligas diferentes, no es que no es lo mismo, y cierto es. Así que en este vídeo no hay excusa porque ambos juegan en la Liga Española. E incluso pues el Real Madrid va en peor posición, ¿no? En peor posición, ha pinchado más partidos que... Joder, que se me lía el cable. Ha perdido más partidos que el Barça, etcétera. Y el Barça ha goleado más. Entonces vamos a ver, en estadística, quién está mejor. Y pues daré mi opinión, qué delantero a día de hoy pues me gusta más. Y en los comentarios también me gustaría que dejarais vuestra opinión. A ver con qué delantero os quedaríais a este nivel. Al nivel que están ahora. ¿De acuerdo? Vamos a ver las estadísticas de Karim Benzema. Las tenemos aquí. 31 años. Y lleva en la liga 22 partidos jugados, 10 goles, 2 asistencias y una amarilla. En Copa del Rey lleva 4 partidos jugados, 4 goles. En el Mundial de Clubes, no sé por qué lo ponen aquí, el Mundial de Clubes, no sé si tiene relación con este año o de la temporada pasada, pero bueno, aún así, 2 jugados, 0 goles, 1 asistencia. En la Champions League, 6 partidos jugados y 3 goles. Y en la Supercopa de Europa, que no sé si mezclarla con este año, bueno, con este año o el anterior, porque estamos ya en 2019, un partido jugado, 1 gol, ¿vale? Solamente voy a sumar las competiciones en las cuales también participan Luis Suárez para hacerlo más ameno, más igualado, ¿no? Porque Luis Suárez no ha jugado ni el Mundialito de Clubes ni la Supercopa de Europa. Así que entre Liga, Copa del Rey y Champions League lleva 17 goles en 32 partidos. 17 goles en 32 partidos. Es una cifra que no está mal, pero yo le exijo un poco más, ¿no? Ya sabéis que Benzema pues no había empezado muy bien la temporada, le costaba marcar gol, ya lo sabéis, ¿eh? Lo que pasa que a día de hoy es un Benzema totalmente diferente. Lleva 1 mes desde que tiene la fédula en la mano, ¿eh? Un Benzema nuevo. Creo que nunca he visto a un Benzema con tantísimo nivel, con tanta clase, con tanto olfato de gol, con tanta magia, donde se fabrica en los goles, donde se echa el Madrid a la espalda, donde los busca. Y no es que juegue para el equipo, sino que también juega para el equipo y también quiere marcar goles. Este es el Benzema que yo quiero ver. Este es el Benzema que yo quiero ver, joder. Tanto ahora como el resto de los días que esté en el Real Madrid. Y lo necesitaremos en el partido del Clásico de Copa, por supuesto. Espero, bueno, se dice, ¿eh? Bueno, según estadísticas, Benzema se le da bien los clásicos. Vamos a ver, si sigue este Benzema. Vamos a las estadísticas de Luis Suárez. 32 años. En Liga lleva 21 partidos jugados, 15 goles, 5 asistencias. Brutalidad impresionante. En la Copa del Rey, 3 partidos jugados, 1 gol. Y en la Champions League,
4 partidos jugados, 0 goles. Luego ya está el trofeo de Joan Gamper. Un partido jugado, 0 goles, 1 asistencia. Y la Supercopa de España, ¿vale? Un partido jugado, 0 goles. Ya he dicho que solamente pondría la Liga, Copa del Rey y Champions. Pues eso dice que 21, 24, 28. En 28 partidos, Luis Suárez lleva 16 goles. 16 goles en 20. Ya me leo otra vez. En 28 partidos jugados, señor. Karim Benzema tiene 4 partidos más jugados y lleva un gol más. La diferencia no es tan abismal, pensando de que Luis Suárez, pues, está en buena forma ya desde hace más tiempo de la forma de ahora de Karim Benzema. Y tampoco es muy muy diferente la diferencia de goles entre unos y otros, y los partidos jugados entre unos y otros. Entre uno y otro, la verdad, ¿eh? Está la cosa un poquito parejo. Un poquito parejo, en mi opinión, ¿eh? Un poquito parejo. Y Luis Suárez para mí es un jugador que me encanta. Me cae como el culo, me cae como el culo de decirlo, porque no para de protestar, es un jugador demasiado agresivo, donde siempre se come al árbitro o al jugador o a quien sea, no literalmente hablando. Pero es un jugador que a mí futbolísticamente me gusta mucho, porque hay mucha gente que dice que es un tuercebotas, que solamente sirve para marcar goles. Yo no lo considero así. Yo creo que Luis Suárez también crea, también asiste, también se los guisa y se los come. Y es un jugador que va por todas, que tiene la portería entre ceja y ceja, y va por todas a marcar gol, pum pum pum. Tiene un gran golpeo, un gran disparo, mucha potencia de disparo. Y es un jugador que... Un delantero killer, un matador, ¿eh? Un matador que muy pocas veces perdona, ¿eh? Y bueno, son estilos de delanteros diferentes. Es un... Luis Suárez, lo he dicho, es un delantero agresivo, un matador. Y Benzema es un delantero a día de hoy que es goleador, pero también ofrece opciones a la jugabilidad del Real Madrid también, ¿eh? Donde su técnica es muy vistosa, su clase también es muy vistosa y puede generar goles, ¿cómo decirlo, no? Pues con más purpurina, ¿no? Por así decirlo. Luis Suárez, pues simplemente es un matador, que también marca golazos, espectaculares, pero es más vistoso para mí el tipo de delantero Benzema, es más vistoso. Que también he de decir que lo que más importa en un delantero es marcar goles. Es marcar goles, por supuesto, ¿no? Pero si los dos marcan goles y me hacéis elegir un estilo de delantero, yo me quedo con Karim Benzema. Yo me quedo con Karim Benzema. Porque sí, es que Luis Suárez es un gran delantero y es mejor que Benzema por la regularidad que tiene Suárez ante Benzema a día de hoy. Pero si los dos me los pones, siempre lo he dicho, a esto, si a los dos me los pones al 100%, tanto Benzema como Luis Suárez marcando goles, para mí el que más me gusta más el estilo de Karim Benzema como delantero centro. Para mí, ¿de acuerdo? Para mí, ¿vale? Entonces en los comentarios me gustaría que me deis vuestra opinión. No miréis el pasado, olvidaos del pasado, porque Karim Benzema tiene un pasado horrible. Horrible, donde en la última década, pues ha tenido un año bueno, como mucho dos, Recuerdo el año 2011-2012, donde hizo una muy buena temporada, Pero creo que nunca lo he visto a ese nivel a Benzema, Entonces, yo quiero comparar al Benzema de este nivel, de este último mes, con Luis Suárez. Con Luis Suárez de ahora, ¿de acuerdo? De ahora, Así que bueno, espero que hayas entendido la temática del vídeo, Y si no corresponde con vuestra opinión, mi opinión y mis argumentos, no faltes al respeto, simplemente... Pues dejar vuestra opinión, decir que no estáis de acuerdo, que os gusta más el otro jugador, que os gusta más Luis Suárez, o la gente que sigue a Benzema, que le gusta más el juego de Benzema, pues que me diga, mira, pues estoy de acuerdo contigo y tal. En fin, un debate tranquilo, no pasa nada, por gustos colores. A mí a día de hoy, si me pones a elegir entre Benzema y Luis Suárez a día de hoy, con este rendimiento al 100%, yo me quedo con Karim Benzema. Y siempre lo he dicho, y mucha gente pues se ha mofado de mí, y bueno, me da igual. Si es que está claro que por la regularidad que tiene Suárez,
pues obviamente yo prefiero a Luis Suárez por su regularidad. Pero si me pones en un hipotético caso de que Benzema estuviese a este nivel siempre, yo digo, me quedo con Karim Benzema. Me quedo con Karim Benzema. ¿Sabes? Son gustos. Son gustos. En fin, señores. Nueva comparativa. Nueva comparativa. Si os gusta esta sección, un buen like. Un buen like, para apoyar esta sección. A ver qué comparativa se me ocurre en el siguiente vídeo de esta temática, ¿no? Vamos a ver, es interesante, la verdad. Y lo repito, para los que faltan respeto, no os molestéis, porque ni me voy a ofender ni nada, simplemente os bloquearé. Qué tontería, comentar para que os bloqueen. En vez de decir, mira, pues no estoy de acuerdo contigo, me parece mejor Luis Suárez por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo, pero respeto tu opinión, JK Celae, lo respeto. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Y también es una tontería decirme que se nota mucho que es madridista, etcétera. No, porque también puedo decir que Messi me gusta más que cualquiera prácticamente en la ofensiva del Real Madrid, que Piqué es un excelente jugador, de que Jordi Alba es un excelente lateral, el mejor lateral izquierdo del mundo a día de hoy, que Busquets es un gran pivote, que Sergio Roberto es un gran jugador, que Arthur es impresionante verlo jugar, que Suárez también es un gran delantero, que Dembélé se la está sacando, Dembélé se la está sacando y es un auténtico jugadorazo, que Coutinho a mí también me gusta mucho. Es que puedo decir mil cosas buenas del Barça, es que no tengo problemas en negarlo. No tengo problemas en negarlo. E incluso el vídeo que subí de 1vs1 a ver quién llega mejor para el clásico de Copa y Liga, y sale ganando, pues que sale mejor en forma el FC Barcelona. Así que deja de decir que me ciega los colores, porque no es así, ¿no? En fin, señores, me voy a ir a dormir. Son las 1:15 de la noche, hora española. Y mañana curro a las 7 de la mañana, ¿eh? Así que para que veáis el compromiso que tengo con el canal. Así que lo dicho, me voy a despedir ya, lo he dicho antes también. Si os gusta el vídeo, buen like, un buen me gusta al vídeo. Suscríbete si todavía no lo estás. Me podéis seguir tanto en Instagram como en Twitter, JKCLife, espero que os animéis. Y lo dicho, el miércoles tengo previsto grabar un vídeo reacción, retransmitiendo, viendo el partido del Barcelona-Real Madrid, la Copa, el miércoles, lo he dicho, en un bar del Barcelona, un bar culé. Lo que pasa es que llegaré un poquito tarde, porque no sé si el partido empieza a las 9, yo termino de trabajar a las 9:10, pero el bar lo tendré justo enfrente y me iré directamente. Uy, perdón. Me iré directamente. Gajas del oficio. Me iré directamente al bar, así que llegaré un poquito tarde, pero me pondré la cámara, y grabaré las reacciones, el cual podréis ver posteriormente en este canal, y seguramente serán muy interesantes. Así que lo dicho, estad atentos al canal, activad la campanita también en mis redes sociales, porque nada más subir el vídeo, pum, lo comparto en mis redes sociales para que estéis al tanto. Y bueno, espero vuestra comparativa. Espero vuestra comparativa, a ver quién gana más. ¿Quién gana más? ¿Qué gustos va a tener más la gente? ¿De Luis Suárez o de Karim Benzema actualmente, Fijaos la pantalla arriba, que después decís, otras cosas, que no es el caso. En fin, señores, un saludo, buenas noches y nos vemos mañana mismo. Chao.